Este miércoles, el Congreso del Estado y el Club de Leones firmaron un convenio de colaboración a beneficio de la población chihuahuense. El Congreso del Estado firmó un convenio de colaboración con el Club de Leones Heredil, con la finalidad de entregar anteojos a personas de escasos recursos. El diputado César Pacheco afirmó que esta acción es una alternativa para aquellos que no tienen los medios económicos para adquirir lentes para mejorar su visión. Podamos coadyuvar los esfuerzos para que esta labor altruista que Heredil lleva desde hace tiempo ya, para que puedan los ciudadanos tener acceso a los instrumentos que les permitan seguir viendo la vida, seguir conduciéndose y poder desarrollarse plenamente. Nosotros estamos muy agradecidos con Heredil Chihuahua por este convenio que viene a fortalecer tanto su actividad y que nos da la oportunidad a nosotros de, como legisladores y representantes populares de cada una de nuestras regiones, como representantes que somos de los ciudadanos que nos dieron la oportunidad de estar en esta legislatura y en este poder legislativo, poder llevar una alternativa para aquellos que no tienen el acceso y los medios económicos que sin duda muchas veces hacen falta para poder tener estos aparatos, estos lentes que sin duda fortalecen su desarrollo como seres humanos, como personas, y que les da una capacidad de seguir transitando. Por su parte, Roberto Hernández Molina reconoció que la Asociación Civil Centro de Reciclado y Distribución de Lentes, en conjunto con el Club de Leones, busca dotar de instrumentos visuales a toda persona que lo requiera, ya que con el respaldo del Congreso del Estado se cubrirán de manera más rápida las necesidades de la población. Para los asociados del Centro de Reciclado y Distribución de Lentes, Asociación Civil, es un honor ser invitados a esta reunión de trabajo en este recinto parlamentario. Agradecemos de manera infinita a los señores diputados que han querido sumar esfuerzos con nuestra asociación para brindar apoyo a la gente más vulnerable de nuestra comunidad. El Heredil, Club de Leones, fiel a sus documentos básicos, seguirá trabajando en beneficio de la población, pero ahora fortalecido, sabiendo que el Honorable Congreso, máxima tribuna en nuestra entidad, respalda y apoya nuestro quehacer en pro de la comunidad, a la cual se deben tanto los poderes públicos como las organizaciones civiles como la nuestra. Finalmente se llevó a cabo la firma del convenio con el que se consuma el apoyo de los legisladores y el enlace que mantendrán con las asociaciones civiles y los grupos vulnerables. Con imágenes de Daniel Subiate, para Antena TV informó Andrés López.